Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Y la noticia que les traigo es una noticia corta, concisa y directa, y es una denuncia que está haciendo la profesora Elsa Castillo, la hizo el día de ayer, sobre una situación que se está presentando en Barlovento. Y es que en las cosechas que hay allí en la zona de Barlovento, hay personas inescrupulosas que están, amigos de lo ajeno, que están allí en horas de la madrugada apropiándose de lo que no es de ellos. Y se van hasta la capital a vender dichos productos, súper baratos, regalados prácticamente, a costilla del sufrimiento de familias que dejan de comer o de percibir el ingreso de la siembra o de la cosecha de estos productos, para decirlo mejor. Preste la atención a lo que dice la profesora Elsa Castillo, a la denuncia que ella hace y al consejo que ella da. Preste la atención y ya volvemos. Me siento de Barlovento. Yo nací en la Concepción Palacio, pero mi papá era de Sotillo, Estado Miranda, de allí de cerquita de Higuerote, y mi mamá era de los Valles del Tuy. Y sé y me consta, porque mi propio abuelo, mi tío, mi primo, tenía su pequeño conuco o más de un conuco. Y todo, en todo Barlovento siempre se ha sembrado, siempre se ha cosechado plátano, cacao, café y otros productos. Pero ¿qué pasa ahora? Por lo menos en la zona de Sotillo, que es la que me consta. Bueno, que cuando los plátanos apenas comienzan a crecer, viene un choro y le roba la cosecha en la madrugada. Cuando llegan, oye, los plátanos les faltan un poquito para yo bajarlo, y vinieron y me lo bajaron y se lo llevaron. Cuando yo veo en Caracas que están vendiendo los plátanos de este tamaño, tamaño cambur, yo sé que son robados, no se los compro. Yo no se los compro, porque yo sé que estoy comprando un producto robado. Y a lo mejor el chofer de ese camión no fue quien se lo robó, sino fue un pedazo de zángano que debe ir a labrar la tierra, y en vez de estar haciéndole esa maldad a otras personas que se levantan en la madrugada y que van y siembran y que todos los días van a cuidar y a regar sus matas y a estar pendiente de su cosecha. Lamento que no tengamos un audio aquí. Allá viene. Pero estas son las razones por las que al día siguiente manejo sin más. Pero yo no puedo dejar a ustedes esperando ahí. Profesora, ¿es cierto que han estado persiguiéndola por estas denuncias y esta lucha que ha generado en favor de los educadores? La pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¡Sí! ¿Ustedes creen que la represión en Venezuela va a bajar, o que este señor que tiene el intestino en este momento lo tiene hiperinsensible? Alguien calcula que alrededor de Miraflores se agotó la existencia de papel toaleta. Porque resulta que nosotros, los educadores, estamos estratégicamente repartidos en toda la geografía nacional. Y los educadores decidimos que no vamos a seguir aceptando abusos. Que nosotros tenemos un reglamento del ejercicio de la profesión docente que debe ser respetado. Y que no lo respetan. Que nos ponen directores, subdirectores. Bien, ¿cómo le parece? Ahí está, señoras y señores. De verdad que una de las cosas que más me preocupa a mí como venezolano es ver cómo el venezolano se jode, y perdónenme la expresión, pero literalmente se jode en otros venezolanos. Para nadie es un secreto que hay personas que viven en sitios del país que quedan incomunicadas de la noche a la mañana. ¿Por qué? Ah, porque el AMPA se robó unos componentes de unas antenas de Movistar, de Digitel, que transmitía, que servía para transmisión de señal o para transmisión de datos, y la gente se queda desconectada, sin internet, sin acceso al WhatsApp, porque unos inescrupulosos se llevaron las antenas, o se llevaron equipos que iban con las antenas. Otros se roban los cables de internet,
para quitarles el cobre, para quitarles el material alámbrico de adentro y venderlo afuera. Oye, vale, dejan a una población incomunicada. Hay quienes lo están haciendo inclusive con los cables de luz, de electricidad, para quitarles el cobre y venderlos. Oye, otros lo hacen o lo están haciendo con las alcantarillas. Hace cierto tiempo un joven motorizado iba por una calle de acá del Táchira. No se percató que le habían quitado la alcantarilla que iba en todo el centro, la tapa de la alcantarilla. Y él iba a una velocidad más o menos normal. Pero era de noche, estaba oscuro. Y la luz de la moto no le daba lo suficiente para percatarse de lo que estaba pasando. Y cuando llegó al sitio, la rueda delantera cayó dentro del hueco y él salió volando y se esnucó. Padre de dos muchachos, un hombre trabajador, un obrero, un muchacho, serio, dejó a dos hijos huérfanos, a una esposa, simple porque alguien se robó una tapa. Y yo pregunto, ¿y nadie tiene conciencia? A ellos no les remuerde la conciencia. Gente que está haciendo este tipo de vandalismo, uno puede preguntarse, ¿será que ellos no tuvieron mamá o papá? Porque yo recuerdo que en mi época, uno llegaba a la casa con un sacapuntas que no era de uno y la paliza que le daban a uno era bestial. O que llegara uno con un borrador que tuviera una letra distinta al nombre de uno. Bueno, eso lo hacía mi mamá, ¿no? Todavía hay gente que dice, no, yo me lo encontré en el pupitre del vecino y como él no estaba, es mío, porque lo dejo y yo me lo encontré. Oye, hemos perdido los valores y hemos caído en este punto, que es lo que denuncia la profesora Elsa Castillo. ¿Cómo es posible que gente de Barlovento, gente que está pasando cosas difíciles, venga otra persona en la madrugada y le quite los cambures, los plátanos, y se lo lleve para venderlos en el mercado, y como no les costó nada sino robárselo, pues entonces ellos van y lo venden más barato, porque no tuvieron que pagar estas cosas que le echan a la hierba, se me olvida. Recuerden que yo tuve un accidente y perdí la... Ustedes entienden, el plaguicida, esto que le echan a las matas para preservarla, evitarle las plagas. Bueno, el ladrón no necesita eso. El ladrón no necesita ni echarle vitaminas a las matas, ni mucho menos, ni cultivarla, ni cuidarla, no. Él simplemente lo vio, lo cortó y se lo llevó. Ah, ¿cómo se puede llamar eso? ¿Viveza criolla? No, solo un robo, es un ladrón, sea como sea. Así la mata de plátano está en el camino, eso es robar. Entonces hay que poner las cosas en orden y hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo no quiero un país donde pase esto. Yo no quiero un país donde la gente tenga miedo de estar en su propia casa. Porque tiene miedo que alguien se le meta y lo roba. Ya basta. ¿No les parece poco el daño que nos está haciendo el socialismo para que nosotros mismos estemos en esa? Pregunto yo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Esto es una reflexión. Espero que de verdad Venezuela despierte. Porque tenemos que despertar. Me despido. Bendiciones para todas y todos. Un abrazo rompecostillas. Visita mi página web filósofo777.com. Y si eres una persona emprendedora que quieres echar hacia adelante, ganar dinero de verdad, creando tu propia empresa desde tu casa, partiendo del conocimiento de cursos digitales que te van a formar como un profesional, como una persona que tiene herramientas para ganar dinero, te invito a que visites autodidactamillonarios.com. Si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua, tienes que entrar en la descripción del video. Te dejo un enlace que dice Beacons. Por ahí tienes que entrar para que veas un video y sepas cómo poder ver el contenido descargando un VPN totalmente gratis en cortos pasos que lo puede hacer hasta un niño de 10 años. Así que lo puede hacer fácilmente y ese VPN te puede servir para ver más cosas que quieras, Amazon, qué sé yo. ¿Ok? Así que aprovéchalo, ahí está, y toma la acción.
Adquiere tu curso y empieza a formarte y a ganar dinero, pero ya, aprovecha los descuentos. Bendiciones para todas y todos.